Bendito sea el Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó con un amor que no se puede medir. Eh, estamos en medio de enseñanzas, estamos en medio de prédicas, de ministraciones sobre la familia, sobre la casa. Eh, verdaderamente es uno de los temas que nos apasionan. Eh, aprendí por cuenta propia, por experiencia propia, que donde está la aflicción... Ahí es donde está la bendición. Como que si las tinieblas saben por dónde viene la bendición y se ponen allí para hacerte frente, para que uno no pueda atravesar y se quede sin ser una persona altamente fructífera. Te digo esto porque nosotros con mi esposa somos productos de una reconciliación, una intervención de lo alto que Dios mismo tuvo que intervenir porque... A los dos años de casado ya estábamos listos para cada uno agarrar por su lado, separarnos. Y no es porque éramos malas personas, ambos éramos buenas personas. No era porque no nos amábamos, claro que nos amábamos. El problema era que había una incompatibilidad por causa de las heridas. Y eso es uno de los temas que voy a empezar, el retiro de matrimonio. Justo eh, va a comenzar en dos días este retiro de matrimonio. Te puedes inscribir, ahí está la información debajo de la pantalla, gratis. Puedes invitar a, a tus familiares de Cuba, de Centro, de Sudamérica, del Caribe, totalmente gratis. Este sábado vamos a estar hablando cuatro enseñanzas poderosas acerca de la familia, no te lo puedes perder. Entonces, quiero continuar hablando sobre las casas, porque en la iglesia hay casas que son bendecidas, pero hay casas que no se ha manifestado la, la bendición como sucedió en el antiguo pacto, donde habían casas donde las promesas de Dios no se manifestaron y alguien dice, no funciona el Evangelio, sí funciona y habían casas donde las promesas sí se manifestaron y hubo mucha bendición. Entonces, miremos dos ejemplos de casas paternas que son muy interesantes. El primer ejemplo que vamos a usar es un ejemplo de una casa negativa que lo miramos en Primera de Samuel capítulo 7 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios de esta manera, oremos, por favor, Padre, que la revelación del cielo como dice tu palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, que se abra nuestro entendimiento, Señor. Eh, nos despojamos ahora mismo de todo afán, nos despojamos, Señor, de toda intranquilidad interior y entramos a una atmósfera de paz una atmósfera para ser receptivos a la palabra que se está predicando, la cual tiene el poder y lo hará, salvará nuestras almas. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Declaro y decreto que todas las personas que nos están viendo apartan este tiempo y se enfocan para recibir la palabra impartida, que sus corazones son tierras fértiles. Te doy gracias por la sabiduría que hay en ellos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Leamos, por favor, 1 Samuel 7, 1 y 2. Vinieron los de Kiriat, Jeraim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, puede decir Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriam, Jeraim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¡Wow! Vemos dos versos muy importantes acá. Dice, número uno, que llevaron el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era una urna de madera de acacia forrada con oro, donde moraba la presencia de Dios, habitaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Y dice 2 Corintios 3, 18, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. O sea que en la casa de Abinadab, en aquellos medios, tenía que haber total libertad. Pero mira lo que dice el verso 2. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Wow, la presencia de Dios estaba ahí, pero sin embargo, todos estaban lamentando. La actitud del pueblo era lamentación. Qué impresionante. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que es buenas noticias, el Todopoderoso, estaba en medio de ellos, pero ellos se lamentaban. Qué impresionante. Miremos, por favor, lo que significa el nombre de esta persona: Abinadab. Significa, mi Padre Dios es generoso. O sea, tenía todo, todo estaba alineado para recibir y las bendiciones fueron manifestadas. O sea, Qué interesante. El dueño de la casa dice: "Mi padre es generoso". Sin embargo, no se manifestaba el carácter del padre en él. No recibía nada. Imagínense el contraste. Abinadab significa "mi padre es generoso". Cuando la gente lo llamaba, decía: "Mi padre es generoso, ven para acá. Mi padre es generoso, ya te servimos la comida. Mi padre es generoso, cuando vamos a salir a pasear, le decían los hijos". Sin embargo. No había nada de generosidad de parte de Dios en su casa. La gente en realidad se estaba lamentando. Es evidente que algo tenía que cambiar en esta casa. Porque no podemos tener un Dios tan inmenso, tan grande y vivir lamentándonos como que si Él no viviera, como que si no estuviera ahí. Y lamentablemente muchos hogares están así. ¿Por qué? porque no están creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque viven una religión, una tradición, no viven el verdadero evangelio donde hay una evidencia de una vida transformada. Cuando Cristo viene a tu corazón y tú dejas que Él se manifieste, va a haber fructificación, se va a ver la vida de Dios porque el fracaso más grande no se puede eh, experimentar yo como pastor tener mucha gente que me esté escuchando. El fracaso más grande mío es que mucha gente me escuche pero que la gente no sea transformada. Realmente no es de llenar auditorios o tener miles de personas que ponen like, sino es son hombres y mujeres discípulos de Cristo que son transformados a través de la palabra de Dios. Veinte años estuvo el arca del pacta en la casa de Abinadad, pero no pasó nada, lamentaciones, miremos otro ejemplo por favor, de una casa paterna diferente, en segunda de Samuel capítulo 6, versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, tres meses y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa, bendijo Jehová a Obed, Edom y a Toda su casa, qué impresionante. ¿Te das cuenta qué diferencias hay entre estas dos casas? Eh, realmente, ¿te das cuenta que Dios cuando bendice bendice toda la casa, no bendice a un individuo? Dios no hace separación entre usted y su casa. Cada vez que Dios va a hacer algo con usted, lo va a hacer con toda su casa. Y quiero explicar eso porque esto es muy importante. En el versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que él tiene a causa del arca del pacto. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obededón, de la casa de Obededón, a la ciudad de David. Vemos entonces... Eh, ¿Qué diferencia hay? Fue tanta la prosperidad en tres meses que le llegaron a decir al rey, hey, mira, Dios realmente está bendiciendo a Obededón y a toda su casa. Y David dice, bueno, entonces traigamos esa presencia al castillo, traigámoslo acá donde vive el rey porque yo quiero lo mismo. Pero la clave, la sabiduría, el entendimiento es eh, lo que significa la palabra Obed, significa servicio. Y Edón significa estar, en otras palabras, estar sirviendo. Era una persona que cuando la presencia de Dios se manifestaba, él empezaba a servir al Señor, siempre estaba sirviendo. Miremos lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 15, 14 en adelante, dice, así mismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos que resonasen, y alzasen la voz con alegría, y dejó allí delante del Arca de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada uno en su día. Y Obed Edón y sus sesenta y ocho hermanos, ¿verdad? Y a Obed Edón y a sus sesenta y ocho hermanos. Hijos de Jedutun y Osa como porteros. Escuchemos bien. Número uno, tenía una actitud de permanente adoración a Dios. Cuando Dios se te manifieste, la actitud tuya y de tu casa tiene que ser constantemente de adoración. Y número dos, era una persona apasionada para servir al Señor. La fe sin obras es muerta. El amor no es un sentimiento, el amor son obras. Entonces, el mejor lugar para adorar y para servir al Señor es en tu casa, en tu casa. Tú te podrías imaginar eh, la noticia cuando le llegó a Abinadab que el arca estuvo en su casa y no produjo nada por 20 años. Sin embargo, cuando llegó a casa de Obededón, en cosa de tres meses hubo un cambio fenomenal. 20 años contra tres meses. Pero en una casa había adoración, había servicio, en otra casa solo había lamentación. Si tú tuvieras que escoger, eh, serías un avinadad, donde descuidaría la presencia de Dios que está acá, porque la presencia de Dios ya no está en un templo, en un culto, en una iglesia, en un ministerio, ya no está en el arca del pacto, ahora la presencia de Dios está aquí adentro. ¿Qué hacemos con lo que está aquí adentro? ¿Adoramos, servimos al Señor o solo nos lamentamos? Por favor, esto es muy importante. La gente nacida de nuevo, la gente que está en pacto como tú y yo, no tenemos que ir atrás de las bendiciones. Lo que tenemos que hacer es tener una actitud de alegría, de gozo, de adoración y servirle al Señor. Y las, las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Las personas fuera del pacto no gozan del favor de Dios como tú y yo gozamos. Dice Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el consejo de nuestro señor Jesucristo: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes que ustedes se los conocen de memoria? Que Dios se auto obligó de una manera especial de bendecirte a ti y bendecir tu casa y añadir bendiciones en forma de bienes. Siempre y cuando tú le des el primer lugar y le des toda tu atención a Dios, ahí está la clave. Dios se auto-obligó bendecirte, darte medida apretada, remecida a aquellos que le dan el primer lugar y a aquellos que le dan toda su atención. ¿Está sucediendo eso contigo? Por más que ores, por más que desees, si nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios, que nuestro pensamiento predominante sea el del Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio, de manifestar la vida de Dios, de deshacer las obras del enemigo, que dejemos un legado aquí en la tierra, así como el mismo Señor Jesucristo escribió, porque cuando una persona escribe algo, deja un legado que a través de ese escrito permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros vayamos a la eternidad, no podemos nosotros reclamarle al Señor y decir, Señor, ¿por qué tú bendeciste más a fulano, a Mengano, que a mí? Y Dios te va a decir, hijo, yo me obligué a mí mismo a bendecirte cuando tú me das el primer lugar de todo. O sea, depende de nosotros. Estás poniendo al Señor en primer lugar, si no lo estás haciendo, comienza desde hoy día, porque de esa es la manera que las bendiciones se van a manifestar en tu vida, como se manifestó en la casa de Obed-edom, que le servía y que lo adoraba. Nuestras casas deben hacer lo mismo que la casa de Obed-edom. Hay una diferencia y tiene que manifestarse las casas donde Cristo reina a las casas de tus vecinos y parientes donde Cristo no reina. Escuchemos bien, por favor. La gente que tiene a Cristo tiene que estar buscando la comida, el techo, la bebida, buscando todo lo que necesita. Pero tú ya lo tienes todo por escrito. Lo único que tienes que hacer es poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. La persona de Cristo tiene que estar primero. Ay, pastor, es que usted no sabe, yo tengo que trabajar, es que yo tengo que hacer mucho oficio, es que usted no sabe mis hijos. Pastor, usted no sabe ahora con la escuela, yo tengo que estar todo el día con mis hijos. Bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, después haz todo lo que tú quieras para que las bendiciones de Dios se empiecen a manifestar en tu vida. Dios primero, Dios es primero. Dios es más grande que toda la tierra. Él hizo todo el universo, todo lo que conocemos. Y todo lo que es de Dios y todo el reino de Dios está disponible para los hijos de Dios. ¿Cuántos levantan una mano ahí donde están y me reciben esa palabra? Deja que esta palabra empiece a trabajar en tu interior. Todo lo del reino de Dios está disponible para los hijos que tienen sus prioridades en orden. Creo y repito como campana que Dios permitió este asunto de la pandemia para que regresemos a nuestros hogares, para que expresemos nosotros lo mismo que expresó Obededón y toda su familia, para que las bendiciones de Dios empiecen a manifestar. Y cuando regresemos a los servicios, cuando regresemos a las congregaciones, va a haber una presencia de Dios como nunca antes. ¿Por qué? Porque nosotros ya traemos la presencia de Dios, ya, ya la traemos manifestada. No es que venimos, Ay, es que hoy vengo frío, Ay, es que ya no siento de Dios. Voy a ir a la iglesia tal vez con una adoración, tal vez si un ungido de turno me pone la mano, yo voy a sentir un escalofrío. Nunca ha sido el plan de Dios que saquemos a Dios de nuestras casas, de nuestros hogares. Ese es el lugar donde le tenemos que servir. No dice que Dios bendijo la iglesia y el ministerio de Obededón. Bendijo la casa. Es el momento de la casa. Es el momento de que todo lo que Dios tiene disponible para tu vida se empieza a manifestar cuando lo ponemos primero. ¿Sí? Hay cosas muy importantes que Dios tiene a su disposición. Pero número uno, primero es Dios, su persona, su reino, su justicia, sus valores. A veces decimos, Señor, es que no es justo. Eh, que tú hayas bendecido a aquel impío y a mí no me has bendecido. ¿Por qué, Señor? Déjame decirte, la Biblia dice que no nos alegremos con la riqueza del impío porque eso es pasajera. Y eso no se llama justicia también. No es justo que bendijiste más a los López que a mí. ¿Sabes qué es justicia? Justicia es mirar a los ojos a las personas, teniendo una conciencia tranquila que no le debes nada a nadie, y lo que tienes, sea poco, sea mediano, sea mucho, te lo ganaste con el sudor de tu frente. Esa es justicia. Por favor, no se le olvide que lo que sucedió cuando el arca del pacto estaba en la casa de Obededón es que Dios bendijo a toda su casa, porque Dios. Cuando habla, está hablando de casas, de generaciones. Dios ve a la familia como uno, por eso se llama una familia. ¡Wow! Por favor, recíbame esto. El Señor no ve integrantes de toda la familia, Él ve una familia, una familia con diferentes expresiones, con esposo, esposa, hijos. Por eso que el matrimonio es una persona unido en dos expresiones diferentes. Repito, el matrimonio es una persona unida en dos expresiones diferentes, versión masculina y versión femenina. Pero vamos a entrar a un tema, si tú realmente quieres que todas las bendiciones que Dios tiene se empiecen a manifestar aquí y ahora yo necesito que entiendas. Que en la familia no hay individuos, que todos somos uno, porque hay un gran poder en esta revelación. Y lo tienes que entender, por favor entiéndelo. La vida en Cristo va a producir una gran expansión en tu cónyuge y en tus hijos cuando entiendas que somos uno. Porque cuando entra la salvación a la casa, se extiende a todos y tenemos la mentalidad de ser uno. Número dos, tenemos que asegurarnos de que no haya enemistad en nuestra mente, en nuestro corazón. Por favor, trabajemos esta palabra. A veces hay pleitos, contiendas en la casa, entre las familias. No es que mi hijo está enemistado conmigo, es que no me hablo con mi esposa. Déjame decirte que tu lucha no es contra carne ni sangre. No hay enemistades con tus familiares. Tal vez lo sientes así. Porque todavía tienes enemistad en tu mente. Por favor, permítame elaborar. Tus familiares no son tus enemigos. Y por causa tuya, por causa del amor que tú tienes a Cristo, por causa de la misericordia que te alcanzó a ti y lo que estás orando, se va a manifestar en tus hijos. Pero siempre y cuando seamos uno y pienses en un concepto de familia, familia. La bendición de Dios viene cuando nos hacemos uno. No viene porque yo tengo un deseo, no viene porque tengo una necesidad, de ninguna manera. Viene cuando tú como cabeza, tú como varón dices, yo y mi casa nos vamos a alinear y yo y mi casa expresamos la vida de Cristo. Y cuando tú sientes, aún aquellos inconversos que están en tu casa, Dios pone el deseo, de venir a la iglesia, Dios pone el deseo de querer buscarlo a él. Y estamos hablando de la unidad, unidad en la casa. Cuando Dios ve tu casa, ve una sola persona llamada hogar o llamada casa. La Biblia relaciona a los hombres en su relación en su función familiar. Por eso podemos ver la casa de Noé, la casa de David, la casa de José, la casa de Saúl, la casa de Leví, la casa del centurión. Entendamos, por favor, cómo Dios ve nuestros hogares. No las ve dispersadas, separadas, como hombres, como jefes de familia, como autoridad. Cuando empezamos a posicionarnos en Cristo, inmediatamente Él empieza a establecer orden en nuestros hogares. Si tu esposa... No es salva o si tu marido no es salvo ten fe ten fe porque eso se va a expresar dice la palabra de Dios que la bendición viene a tu casa y alcanzará a tus hijos número tres todos los creyentes en Cristo ya están bendecidos estamos hablando conceptos de casa paterna todos los creyentes en Cristo ya están bendecidos, no cristianos, no evangélicos, sino en Cristo. Pero no todas las casas se manifiesta las bendiciones. No en todas las casas están activadas las bendiciones. Y lo vuelvo a repetir por aquellas personas que necesitan escucharlo otra vez. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. Espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Cristo es el bendito de todos los benditos. No hay nadie más bendito que Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, todas las bendiciones que ya alcanzó Cristo, que ya conquistó Cristo, vienen a posicionarse como herencia tuya. ¿Estamos bien hasta acá? Ya lo hemos dicho antes y lo vuelvo a repetir. Dios ya nos bendijo. Ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Tú no vienes a la iglesia a recibir una bendición. Tú vienes a la iglesia para saber cómo activar las bendiciones que ya están dentro de mí. Y ese es uno de los enfoques esenciales de la verdad presente. En el antiguo pacto uno tenía que ir a buscar la bendición y la bendición se manifestaba en bueyes, en camellos, en siervos, en siervas. Ahora la bendición es estar en Cristo y todo lo que Cristo tiene para tu vida, para tu llamado, para este tiempo, tú lo vas a, a obtener por herencia, por herencia. Quiero darte un ejemplo. En tu casa tú tienes un refrigerador y tú tienes un freezer, ¿verdad que sí? Pero tú no vas a sacar un pedazo de carne congelada y te la vas a comer como un cavernícola. Tenemos que descongelarla primero, ¿verdad que sí? Bueno, las bendiciones de Dios en Cristo, por, por ponerte un ejemplo, ya están congeladas, ya están en Cristo. ¿Cómo se manifiestan? ¿Ya están dadas? ¿Cómo se van aplicando? Bueno, la primera acción para descongelar todo lo que tenemos en el freezer de arriba de Dios es extender la mano y sacar la comida del refrigerador, eso significa extender la mano de la fe. Eso significa echar mano de la vida eterna a través de la fe. Cuando tú dices, por fe yo y mi casa seremos salvos, por fe las riquezas de Dios se van a manifestar en mi vida. Por fe yo voy a ser sano. Cuando tú empiezas a hacer eso, las bendiciones se empiezan a descongelar. Nosotros tenemos que descongelar las bendiciones. Las bendiciones están ahí. Las bendiciones ya tienen nuestro nombre. Pero la primera acción que tenemos que hacer es echar mano de la vida eterna. Activar la fe. ¿Se recuerdan unos días en el discipulado que tuvimos? Dios nos dio tres promesas. La primera promesa es: Te irá bien. Te irá bien. Diga al justo que me irá bien. Al justo le irá bien. Es una promesa que no cambia. La segunda promesa dice que el bien. Y escúchame bien, el bien te seguirá todos los días de tu vida. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y la tercera promesa es que Dios todo lo hace bien. Puedes entregar tu vida, la vida de tus hijos, tu empresa, tu ministerio, tu corazón a Dios, porque Él todo lo hace bien. O sea, familia, que tengo bendiciones sobre mi cabeza, pero la forma en que pienso pueda frenar esas bendiciones. Eso se llaman fortalezas, paradigmas, incredulidad. La falta de fe congela y mantiene congelada las bendiciones, pero la fe las empieza a activar, empieza a descongelar esas promesas para nosotros. Así que yo declaro que te irá bien, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días y que le entregas todo a Dios, porque Dios todo lo hará bien. Se empiezan a activar las promesas de Dios para ti. Amén. ¿Cuántos saben que es el tiempo para empezar a descongelar todas las promesas? Porque esa fue la intención original de Dios cuando nos creó. Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Entonces vamos a nutrirnos de cómo descongelar las bendiciones. Vamos a traer más luz. Miremos por favor el verso 27. Vemos que aquí fue creado el hombre a la imagen de Dios, pero fue creado como una unidad, una unidad expresada en varón y hembra. Dios bendijo la unidad, no los bendijo separados. Eso es muy importante. Dios bendice la casa entera, la familia entera. Dios no bendice individualmente, Dios bendice la unidad. Por eso que no somos bendecidos en forma particular, sino que somos bendecidos como uno en Cristo Jesús. En la unidad está la bendición. Como dice el matrimonio en Efesios 5, eh, que es un reflejo de la relación de la iglesia con Cristo, el matrimonio también debe de serlo. Las casas también deben de serlo. Por eso Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Están unidos. En el matrimonio debemos manifestar esa unidad, porque Dios bendice la unidad. Así que por causa de que estás unido, tu casa será bendecida. Y esto sucedió cuando Cristo nos adoptó, porque el Padre le dijo a Jesucristo, te bendigo. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia y lo bendijo. Entonces todo lo que está en Cristo automáticamente ya es bendecido. Y este es el misterio de la unidad. Por favor, toma atención, despierta, enfócate en lo que te estoy diciendo. No hay nada que descongele las bendiciones de Dios más rápido en nuestro hogar que el ser uno. Porque Dios bendice a través del uno. Todo lo hace a través del uno. Antes de que Dios le diera los diez mandamientos, dice, oye Israel, el Señor Jehová, tu Dios uno. Es, ¿ves la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Expresado como uno solo. Entonces, para ser uno en el matrimonio, no podemos decir esta es mi plata. No, ambos. Tal vez la mujer tiene su bolsa y tú tienes tu billetera, pero el dinero es de ambos. No podemos decir esta es mi computadora, tú no la puedes tocar. Este es mi baño, esta es mi casa, no puede haber esto. Necesitamos comprender el valor de ser uno en Cristo Jesús. Vayamos al origen, en Génesis 2, 23 y 24, por favor. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después de esto se cumple las bendiciones de ser fructífero. No antes, no individualmente. Por eso eh, Dios bendice cuando el hombre y la mujer se casan y se hacen uno en el acto eh, de intimidad sexual. ¿Ves? Las personas quieren darle la vuelta a no ser uno muchas veces por una, una inseminación artificial, un in vitrio, pero la manera de Dios, la manera orgánica original donde Dios bendice es cuando los dos se hacen uno y procrean. Entonces, si hay tanto poder en la unidad, ¿tú crees que el diablo se va a quedar tranquilo? Que nosotros seamos uno porque a ser uno se manifiesta las bendiciones de Dios. No. Todo el, todo el infierno con toda la huestes de maldad se van a desatar para dividirnos. Porque si el ser uno hay bendición, el estar dividido hay qué? Maldición, obviamente. Leamos 2 Corintios 6, 14 al 15, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tenemos que batallar en amor para que nuestra casa no se divida. Dios te va a dar sabiduría, padre, madre, ¿sí? Para que tu hijo no se vaya a casar con un no cristiano, con un impío. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. En Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, asolado es destruido, arruinado, devastado. Y continuó diciendo el Señor Jesús: Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Toda casa dividida viene la sentencia, viene la sentencia diciendo: No permanecerá. ¿Cuál es la sentencia de una casa dividida? Que no va a permanecer. Y esto lo vemos. Y es como una sentencia invisible, pero que está operando en el mundo espiritual. Una sentencia invisible es algo que está allí, pero que tal vez no se ve, no, se man no, no lo podemos palpar. Pero si se respira, hay hogares que tú entras y hay unos ambientes de, sentencias, de sentencia espiritual invisible, como un silencio. En medio, pero hay mucha discusión, mucha contienda. Hay una división en medio de ellos. Esa casa no puede permanecer como dijo el Señor Jesucristo. Por eso es sumamente importante, niños que me están escuchando, adolescentes, jóvenes, por favor, grábense esto en su corazón. Necesitamos que la persona que ustedes se vayan a casar amen a Jesucristo más que ustedes. Necesitamos que te cases con un creyente, con un hijo de Dios, que su prioridad sea servirle al Señor Jesús. Entonces es muy importante que se graben los jóvenes en su corazón que no se van a casar con un no creyente, aunque la otra persona sea la, el candidato perfecto por fuera. Realmente lo que miramos es adentro. Y bueno, como padre, uno no le va a decir a su hijo, bueno, no te puedes casar con este, cásate con esto. La verdad es que nosotros no elegimos con quién se van a casar nuestros hijos, pero sí debemos discernir si esta persona ama al Señor y si no ama al Señor y dejárselo saber a ellos. Porque no importa cuántos buenos principios, no importa cuánto tiempo tus hijos han ido a la iglesia, si, su, si tus hijos se casan con alguien con yugo desigual, van a sufrir. Ni un padre quiere ver a sus hijos sufrir y que sean una carga, ¿verdad que no? Pero lo más importante es actuar cuando recién se está conociendo con el impío, con el no creyente. Si nosotros somos hijos de Dios. Un impío viene siendo hijo del diablo. Tú no quieres que tu hijo se case o tu hija se case con un hijo del diablo. Suena feo, suena cruel, pero es como casarse con otra persona de otra especie, porque ya en Cristo nos vemos en el Espíritu. En el Espíritu somos ludos creyentes. No se puede casar la luz con la oscuridad de ninguna manera. Cantar de cantar dice, fuerte como la muerte es el amor. Intercepta las primeras eh, maniobras, pasos de acercamiento que tu hijo o tu hija quiere hacer con un no creyente. Y ahí es donde te pones firme, porque si se llegan a enamorar, se enredaron y uf, eso va a ser bien difícil. Por eso que es importante entender que una casa dividida tiene una sentencia, no permanecerá firmes pero aunque pasemos por problemas, si nuestros matrimonios están bajo el gobierno de Dios, si somos creyentes, la gracia de Dios será más que suficiente para ayudarnos, ¿sí? Hermana, si tu esposo no viene a la iglesia, la que gobierna en el mundo espiritual eres tú. Lo repito, si tu esposo es incrédulo, la que gobierna, la que tiene la luz, la dirección en el mundo espiritual eres tú y en el mundo natural también. La autoridad la tiene usted en el Señor y esa autoridad es más grande que la que tiene tu esposo, porque lo que vale es el mundo espiritual. Así que hermana, usted se me mantiene firme y por favor establezca lo que es correcto en su casa. No se me canse de estar firme, porque si se cansa, le va a entregar el gobierno a su esposo. Y su esposo simplemente le va a entregar su casa a un sistema demoníaco, a un sistema del mundo, a un sistema secular. Hermanas, siga creyendo, siga orando. Usted tiene autoridad en el mundo espiritual. Yo no estoy diciendo que no haga su parte que lo, de lo que le corresponde y que dé un buen testimonio, pero que la autoridad en el mundo espiritual la tenga usted, que usted es la que permita que entren cosas y permita que no entren cosas a su casa. Póngase violenta en el Espíritu, no en la carne, por favor. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos un creyente incrédulo en la casa? Pastores, que ya me cansé de orar por mi hijo, por mi hija, por mi esposo. Déjame decirte una cosa. Y esta es una promesa. Hechos 16, 31 y 32. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa. Tengo noticias para ti. La salvación es más que personal. La salvación es de un carácter familiar. Siempre piensa de manera familiar. Cuando alguien erróneamente nos dice, oye, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Tenemos que redefinir esa palabrita. ¿Por qué? Porque cuando Dios salva, está pensando en salvar a toda la casa. Dios no está pensando en salvar tu vida, sino toda tu casa. Así piensa Dios. Cuando Dios te llamó a ti es porque estaba pensando en toda tu casa. Te casaste con tu esposa creyente y tuviste hijos porque Dios estaba pensando en toda tu casa. Por favor, di Dios salva las casas, así que mi casa pronto será salva. Por eso es que yo me atrevo a declarar y a profetizar que tú y toda tu casa serán salvos. Cree al Señor, yo le creo al Señor, mi casa será salva. Mis hermanos, padres, tíos, primos que no son salvos serán salvos porque yo he creído al Señor. Y lo mismo pasará contigo, lo mismo pasó con el carcelero de Felipo. ¿Sí? Él y toda su casa fueron salvas. Pablo fue y sembró la semilla al carcelero y le dice: Serás salvo tú, pero cuando creas también toda tu casa será salvo y conocerá al Señor Jesucristo. Y esa es la promesa a la cual nos aferramos. Mira lo que sucede en Lucas 19, 9 y 10. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos hablando de saqueo. Saqueo le abrió la puerta a Jesús, pero saqueo y toda su casa fue salvo. Yo sé que Dios te llamó a ti, claro que sí, pero sabes una cosa: quizás te llamó hace dos meses, dos años, veinte años, pero cuando te llamó y tú le abriste la puerta de tu corazón, Dios estaba pensando en toda tu casa. Hermanos, familia de Dios, hermana, miremos a los que no son salvos como que si ya lo fueran, como que si ya estuvieran en Cristo para que no los miremos como enemigos. En tu casa no hay enemigos, es muy importante. Hay una salvación tan grande que tal vez no se ha manifestado en esa persona, pero es cuestión de tiempo que se va a manifestar en ellos. Dice la Biblia en Génesis 7.1, dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca, que es sombra y figura de Cristo, ¿verdad que sí? Porque a ti, diga, a mí me dice, he visto justo delante de mí, te he visto justo delante de mí en esta generación. Porque Dios te, te vio justo a ti en esta generación, tú y tu casa entrarán al arca. Tú y tu casa serán salvos en Cristo Jesús. O sea que... El plan de la salvación de Dios siempre fue para las casas, para librarnos de todo mal y para que se manifieste el bien de una manera integral. Por favor, reciban esto. El concepto completo, holístico de la salvación tiene dos aspectos. Ser libre de todo mal, en la cruz del Calvario se llevó él nuestras enfermedades, nuestra maldición, nuestra iniquidad. Somos libres de todo el mal todo lo que el diablo tenga para nosotros, que se quede con eso, y recibir todo el bien integral que Dios tiene para nosotros y nuestra familia. No solamente es salir del mal, pero entrar a la tierra prometida. No solamente que nos sacó de Egipto, sino nos introduce a una tierra donde fluye la leche y la miel. No solamente quiere librarte de todo su mal, también quiere introducirse a todo su bien. Quiere introducirte a ti y a tu casa, a todo su bien. Son dos cosas muy importantes que incluye la salvación. Y este pasaje que vamos a ver, por favor, pongan atención porque vamos a entender qué es la bendición. De Deuteronomio capítulo 12, del 6 al 12. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, aquí pongo el énfasis, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová, tu Dios, te hubiera bendecido. Por favor, míreme lo que le estoy diciendo. Se nos ha enseñado anteriormente que yo lo quiero eso, lo reclamo, lo clamo y es mío. Y yo quiero el carro que tiene mi tío. Y yo quiero que Dios me dé esa casa y, voy y le impongo manos. Bendición, no estar colgado. De la, del fruto de otra persona. Bendición nunca ha sido estar colgada de las bendiciones de otros. De ninguna manera. Los bendecidos saben que son bendecidos por el fruto de sus manos. O sea, sé diligente, no seas vago, no seas aragán. Sé diligente. El fruto de tus manos va a traer bendición. Hay mucha gente exigiéndole a Dios, Señor. Quiero ese carro, quiero ese reloj, quiero, eso es puro egoísmo, eso es codicia, eso no es fe, eso nos enseñaron la doctrina de la super fe, que yo, lo que yo quiero, yo le pongo las manos y lo recibo. Nunca vimos eso en la Biblia, nunca vimos eso en la palabra de Dios. Pablo dice que trabajemos, que el que no trabaje no coma, eso no es tener fe. Tener fe no es declarar las que yo quiero, las ambiciones físicas que otras personas tienen para mi egoísmo, de ninguna manera. Señor, por favor, bendíceme con lo que tiene mi abuelo, con lo que tiene mi papá. Señor, toca ese impío para que me bendiga. No, Dios no es injusto con los injustos. Dios es justo aún para los injustos. Él sale, eh, perdón, Él hace salir el sol para justos y para injustos. Entonces... Conclusión, conclusión, lo que yo tengo que entender y lo que tú tienes que entender, que bendición es el resultado de la obra de nuestras manos. Cuando tú le pones al Señor Jesucristo los panes y los peces, Él lo bendice y lo multiplica. Entonces, dice Señor, bendice estas manos para que puedan producir, bendice esta mente para que tenga ideas creativas, ábreme puertas de negocio y bendice el fruto de mi mano para que yo pueda producir, Señor, y tú bendiga al 60, al ciento por uno. Y les recuerdo, a modo de conclusión, ¿qué descongela más rápido las bendiciones que están, por supuesto, congeladas, por decir así? La unidad, la unidad, el ser uno. El ser uno. Y cómo yo voy a ser uno con personas que son tan diferentes que yo. En la familia está, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños, cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene sus inclinaciones, sus gustos. ¿Cómo yo puedo hacer uno con todos ellos? Fácil. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Viéndolos en el Espíritu, no en la carne, sino en viéndolos en Cristo Jesús Pablo dice de aquí en adelante yo a nadie conozco en la carne ni aún a Jesús ahora los veo a través de Cristo en cierta ocasión vi una película muy interesante antigua de unos lentes especiales que cuando las personas se ponían esos lentes inmediatamente se les abría el mundo espiritual y estos jóvenes se pusieron estos lentes y iban a la discoteca y miraban cómo los demonios estaban atrás diciéndole: consume droga, eh, haz sexo ilícito, comete fornicación, suicídate, estaban llenos de demonios. Una película muy interesante, pero también tiene un mensaje. Si tú y yo nos ponemos los lentes de Cristo, vamos a poder ver nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos en amor. ¿Y qué es amor? No es un sentimiento cuando todo sale bien y la gente habla bien de mí. No es un cariñito. Amor, ¿sabes qué es amor? En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Cristo, sino que Él nos amó primero y se entregó. Amor es entrega. Amor es sacrificio. Amor es hacer cosas que no quieres hacer por las otras personas, pero como vives en amor porque tiene los lentes y ves a Cristo en la otra persona. Si yo veo a Cristo en mi esposa, me va a ser más fácil ser uno con ella. Si yo veo a Cristo en mi hijo, que tal vez no quiere sacar la basura, me va a ser más fácil tener paciencia. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en el Espíritu. Y eso es lo que desata las bendiciones en nuestros hogares. A veces nosotros podemos cantar. Y, y, y que veo a Cristo en mi hermano. Pero déjame decirte una cosa. Celebrar a Cristo no es cantar. Celebrar a Cristo es ver a Cristo en las otras personas. Cuando yo veo a Cristo en todo, yo celebro a Cristo. Celebro la buena obra que Dios ha empezado en la otra persona. Entonces, casas unidas, familias prósperas, iglesias bendecidas, siendo uno en Cristo Jesús. Acuérdate, la salvación ya entró a tu casa cuando tú dejaste a Cristo entrar en tu corazón. Por favor, quiero bendecir a través de una oración lo que acaba de recibir. Quiero sellar esta sabiduría, sellar este libro como dice el libro de Daniel para que nadie se robe lo que acaba de recibir. Extiende tu mano ahí conmigo, por favor, y antes de bendecirte, inscríbete ahora mismo en el retiro que vamos a tener exactamente este sábado. En dos días vamos a tener un retiro eh, gratis para todos. Van a haber cuatro prédicas poderosas. Comienzo yo hablando sobre las heridas. ¿Cómo sé si estoy herido? ¿Cómo identificar las heridas que yo tengo o mi cónyuge o mis hijos? Todos tenemos heridas por causa del pecado, por causa de una. que vivimos en un mundo de una naturaleza caída y a veces las heridas no nos dejan amarnos. A veces las heridas causan que vivamos una familia disfuncional. Con eso vamos a comenzar. Vamos a continuar. ¿Cómo manifestar la vida de Cristo a través del fruto del Espíritu? Vamos a continuar con otra enseñanza poderosa acerca de cómo mantener el fuego del amor vivo. Tu comunión con tu esposa está íntimamente ligado a tu fidelidad con Dios, a tu relación con Dios. Y vamos a terminar con la pastora Mónica Ordóñez trayendo una poderosa revelación de cómo caminar en el Espíritu y no en la carne. No te lo puedas perder este sábado. Eh, separa ese día. Por favor, dile a la suegra, dile a la mamá que se lleve a los niños al patio, que se lleve a los niños a la playa, que se los lleve a otro lado, pero yo te quiero con tu esposo. ¿Por qué? Porque tus hijos van a beber de la bendición que tú vas a recibir este sábado. Te lo prometo. Oremos. Padre, gracias por las casas, Señor tipo obededón Casa, Señor, donde honramos tu presencia, donde nos servimos los unos a los otros, donde expresamos la gratitud, el amor a Dios. Gracias porque yo y mi casa seremos salvos y la bendición será oída en tu barrio, será oída en tu pueblo, será oída en la iglesia que la bendición de Dios se empezó a manifestar y todos querrán ser parte de tu vida, todos querrán ir a ver tu hogar. Porque Cristo empieza a dar frutos en tu matrimonio con tus hijos. Hablo bien de tu vida, de tu economía, de tu relación. Declaro que tu casa es una casa donde fluye la leche y la miel, donde fluye la revelación. Y que ya no vas a ver a tus seres queridos con una mente enemistada, sino que los vas a ver con la óptica de Cristo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Y amén. Quiero pedirte que por favor te suscribas al canal de YouTube. Eh, quiero pedirte que en este momento tomes un minuto de tu vida para que le hagas clic al botón de suscribir y a la campanita. De esa manera... Tú vas a ser partícipe de que esta bendición la vean muchas personas. Gracias por tu comprensión y por tu ayuda.